contrincante. Ahora os doy, si queréis... Punto y final al periodo de alegaciones del Plan Xeral de Ponteareas. El pasado 7 de noviembre acabaron los 3 meses en los que los vecinos podían presentar sus quejas al documento. En total han sido 2.771 reclamaciones, la mayoría relacionadas con propiedades que han quedado fuera de ordenación. Ya se le trasladó al equipo redactor las instrucciones sobre la necesidad de revisar y ajustar el texto normativo para que quede lo más claro posible y sobre todo con el espíritu de la norma, que no es otro que garantizar que todas las edificaciones que cuenten con licencia legal se recojan como edificaciones compatibles con el planeamiento y, consiguientemente, no estén incluidas en el régimen de fuera de ordenación. Es decir, que todos los edificios que tengan licencia y superen las 5 alturas permitidas se incluirán en el planeamiento. Sin embargo, los nuevos no podrán exceder de las 5 alturas más bajo cubierta. Dejarlo claro para los ciudadanos de que la propuesta del plan se trata de no hacer grandes alturas, ¿eh? Que era lo que pedían todos los grupos, ¿eh? Ojo, que aquí alguna hora se sale del manga porque le interesa o dice un discurso para una cosa y otro discurso para otra. Nosotros lo que hemos pretendido es que en todas las áreas nuevas y en todas las zonas nuevas, pues las edificaciones, salvo aquí en el casco, que sí que planteamos 3, pero casco digo esto bello, me refiero, que no nos vayamos más de 5 o 6, dependiendo del ancho de la casa. El alcalde ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos que durante este tiempo han temido por sus pisos. Acusa al BNG de haber alarmado a los vecinos sin necesidad. Aprovechando unas denuncias que había por ahí, pues se quiso sumar a este tema y en ningún momento ni presentó en esos 5 meses que estuvimos trabajando ninguna denuncia al respecto sobre esta cuestión y más bien al final de todo, como bien sabéis, en los últimos 20 días de exposición después de los 3 meses, pues apuntó al carro, ¿no? Otro paquete importante de alegaciones corresponden al polígono de Alomba. 182 personas están en contra y una a favor. La mayoría de los alegantes son de Afreixa, algo curioso cuando en las reuniones anteriores mostraron su conformidad. Otro dato llamativo es que en esta zona solo hay 36 viviendas. Curiosamente lo que piden, que llevaréis después una copia, pues no es más ni menos que se excluya este suelo industrial, o sea, y que se deje y para otro objeto de uso del suelo, cultural, deportivo, residencial. Bueno, lo que habría que preguntar aquí era si estaban antes las naves o si estaban antes las viviendas, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a ver por licencias, pues igual nos podíamos buscar una sorpresa, ¿no? Otro tema importante dentro de este plan era el destino de los terrenos del Esportivo. En este sentido, el concello se compromete a negociar con su directiva actual. Ha contado Pedro que parece que piden que sea edificio corrido y dentro queden los espacios. Nosotros vamos a tratar de con la que está ahora, que es la que hay que negociar con ellas, pues como tal como el faro. Sí. Nosotros lo que trataremos ahora con ellos es de lo que ellos propongan, tratar de ajustarnos lo máximo posible a ellos sin variar, eso digo, los topes, igual que en cualquier sitio. El PSOE dice que las parcelas en las que se podrá construir deberán tener una extensión mínima de 500 metros cuadrados en la zona centro y de 800 en el rural. En este sentido, se atenderán todas aquellas alegaciones que soliciten ser incluidas, siempre y cuando cumplan la normativa. Que vamos a dar participación en reuniones específicas a cada parroquia y vamos a sentarnos con cada una de ellas y con el equipo redactor. Está previsto que el concello responda a todas las alegaciones en un periodo de entre 5 y 7 meses. Durante este tiempo el criterio que se va a marcar es incluir todos aquellos suelos que cumplan con las condiciones que establezca la ley urbanística. Vamos a incluirlos todos. Desde el concello anuncian que se aceptarán la mayoría de las reclamaciones y agradecen la participación de los ciudadanos en este tema.